tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a IMAS Televisión y a Onda Cero Puerto porque estamos en directo. Esto es Ahora Ciudad Real. Saben que el próximo viernes es día 8 de marzo y ese 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer. Y nosotros aquí en IMAS Televisión y Onda Cero Puerto hemos querido pues dar en valor la labor, para la redundancia, de tres mujeres que se dedican a aspectos laborales diferentes pero que han sabido hacerse valer en igualdad y en derechos por esta competitiva vida que tenemos que, que realizar. Paso a presentar a mis invitadas que conocen perfectamente porque son amigas de la casa, incluso una trabajadora y que ustedes conocen eh, de todos los días a partir de las siete y media de la tarde. Un trabajo que a mí particularmente me, me une. Eh, María Mur, bienvenida a IMAX Televisión. ¿Cómo estamos? Muchas gracias. Muy bien, muy a gusto. Isabel Rodríguez, ¿cómo estamos? Encantada de estar en Imas Televisión. Y María González, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, encantada de estar aquí. Además, te lo comentaba, hacía tiempo que no me sentaba en el plato, en este plato de la hora Ciudad Real, así que encantada. Tres aspectos diferentes de cómo afrontar la igualdad de derechos. De hecho, María Mur se dedica a a la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer y la pregunta del millón es, ¿en pleno 2019, en pleno siglo XXI, Marian, estamos en igualdad de derechos en el hombre y la mujer? Pues, eh, a ver, si fuese así no estaríamos hablando de la igualdad, no tendríamos que celebrar esta, este 8M y, por supuesto, en fin, pa sería ya parte de la historia. Pero cuando tenemos que seguir celebrándolo, cuando tenemos que seguir a las, salir en, a las calles, tenemos que hacer huelgas y tenemos que reivindicar todo, es porque no se ha conseguido. Tenemos la pulserita ya, la ha regalado, sí. eh, tenemos una pulserita para el próximo 8 sí. de marzo. Desde el 2018 fue un día histórico, el 8 de marzo fue la primera huelga llamada feminista, mm. yo no la considero feminista, yo la considero una huelga eh, parada de todos los ciudadanos que quieren eh, una igualdad que debería ser así, porque yo soy de, de la opinión que el que es bueno, sea hombre o mujer, debe valer, eh, pero fue un día histórico para mm, dar a entender a la sociedad que, que esto debe parar ya. ¿no? Mm. Sí, fue un clamor social. Eh, fue, en fin, todas las mujeres, todos los hombres, todas las personas en España eh, salieron a la calle eh, con esa defensa, ¿no? esa defensa que es defensa de los derechos humanos, porque esto no es un tema solo de hombres y mujeres, es un tema de derechos humanos, de tener las mismas oportunidades y de ver cómo eh, había habido unos deleznables eh, actos vandálicos de agresión sexual contra las mujeres que han salido ¿no? en, en estos años de atrás y que yo creo que han puesto todavía más en valor lo que es la igualdad o lo que es la desigualdad, porque es la manifestación más grave de la desigualdad, ¿no? la agresión, la violación, la violencia de género. Entonces, eh, es, es una respuesta social ante eh, una... Un, no es un atropello, es un, una vulneración de los derechos humanos que hace que nos unamos desde todas las ideologías, desde todas las clases sociales, desde todos los ámbitos, en un clamor social, eh, uniendo voces para decir basta ya, tenemos que tener un mundo y una España mucho mejor. Isabel Rodríguez, yo tengo el privilegio de conocerla de toda mi vida, eh, no solo porque nos une el colegio, sino también por la vida profesional de mis padres, ustedes han labrado su vida profesional desde pasito a pasito se siente orgullosa de dar la vista atrás y ver todo lo que ha conseguido que ha conseguido mucho bueno pues yo gracias a Dios opino pues lo, prácticamente lo mismo que María Ángeles, le espero además yo he tenido la enorme suerte de lo que tú has dicho Julián la enorme suerte de vivir en un mundo de hombres y no he tenido nunca ningún problema nunca o sea me encantaría decir que he tenido problemas con los hombres ninguno he sido presidenta provincial presidenta regional y vicepresidenta de España no cogí la presidencia nacional porque viajo bastante entonces hay que yo he tenido suerte que me han respetado siempre. Quizá en la estatura, el físico, el carácter, pues tampoco. Su carácter. <laughs> el carácter siempre ha sido muy fuerte. Y, y bueno, pues yo tengo que decir que mmm, también me molestan el decir que tengamos que ser 50-50. Yo soy partidario de que la gente que tiene que valer tiene que estar en los sitios que vale. Sean hombres, mujeres. Soy reivindicativa hasta cierto punto. El que vale ha de estar. Y el que no, pues oye, sea hombre, por supuesto, o sea mujer. Por lo tanto, aumía las declaraciones de ella. Las mujeres, gracias a Dios, están ahora bastante mejor que antes. Yo hablo de hace 35, 40 años, cuando empecé yo, que no había mujeres. En mi sector, desde luego, no había ninguna. Yo era una de las muy poquitas y, y bueno, no tuve grandes problemas. Pero reconozco que tengamos que estar a estas alturas todavía reivindicando. Estas cosas es un poco molesto y estas cosas creo que debieran caer por su peso y el que vale tiene que estar en los sitios de responsabilidad y el que no, pues oye, en su casa o en su trabajo. Usted confirma la, la regla de las mujeres también pueden estar al frente de, de empresas y de, de, de negocios. Usted acaba de decir que, 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 que no ha tenido ningún problema a lo largo de su trayectoria profesional, pero sí existen, que hay pocas mujeres al frente de, de negocios, ¿no? Bueno, sí, eso es algo porque es un mundo de. ha sido siempre un mundo de hombres. Entonces, reivindicar para los puestos de alta dirección a la mujer, pues hombre, yo creo que lo harían tan bien o mejor que muchos de los hombres que están. Lo que pasa es que están menos conocidas actualmente. Yo veo los consejos de administración y a lo mejor veo dos o tres mujeres y veo 18 hombres. Entonces, sí. el problema está que hay 18 hombres y tres mujeres. Lógicamente, para que esa mujer acceda a la dirección general. Eh, eh, cuesta trabajo porque a la hora de votar hay que pensar que los consejos de administración se votan todos pues a la hora de colocar el voto es difícil a menos que ella tenga una valía excepcional que la vote yo ahí sí pediría un poquito más de sensibilidad porque la mujer es muy sensible y muy intuitiva que en los cargos de alta dirección es muy importante la intuición a veces no todo es fuerza es una intuición que ese es un, una cosa que tienen las mujeres que no suelen tener los hombres la mujer es intuitiva por naturaleza cuando está hablando con alguien Normalmente, como tenemos que batallar con los hijos, con el marido, con todo lo que nos rodea, utilizamos la intuición y muy pocas veces nos equivocamos. María González, en una labor profesional, a lo mejor que tiene alrededor muchos micromachismos, has conseguido triunfar, estás presentando uh -huh. el informativo de, de IMAX Televisión... Supongo que tu labor a lo largo de tu trayectoria profesional... Ha tenido que competir no solo con tu labor, tu talento, sino también con, con otras circunstancias. Y no, no lo digo aquí en IMAS Televisión, por supuesto, lo digo en general. Eh, bueno, yo sobre todo quiero decir que desde que yo ...desde que yo empecé en esta casa en IMAS Televisión, también mi experiencia profesional de, bueno, en otros medios de comunicación antes de estar aquí, al igual que decía Isabel, yo no he tenido ningún problema, y bien, como dices tú, eh, hay más hombres, bueno, sobre todo en el, en el mundo deportivo. Yo empecé aquí en, en IMAX Televisión presentando el informativo de deportes, claro, yo iba a los partidos de fútbol, yo iba a entrevistar a los chicos, como, como bien sabes tú porque te dedicas a esto, y casi todo eran hombres. Yo de, he de decir que ningún compañero me ha tratado de forma diferente, ningún entrevistado tampoco me ha tratado de forma diferente, pero sí que veo que en el mundo de, del deporte, a lo mejor, eh, bueno, hay más micromachismos, como bien dices tú, no por parte a lo mejor de los compañeros, sino por parte de la audiencia, el pensar, eh, cara bonita, aquí? Cara bonita efectivamente. presenta. Fíjate que no creo eso que ocurra lo mismo en, en los informativos o en prensa escrita, eh, en radio. Creo que ahí ya eh, se dice esta chica, al igual que, que el chico que está, están porque valen. En el mundo del, del deporte, bueno, todos. Yo creo que si tú ...dices, periodismo deportivo, mujer... ...nos viene a la cabeza Sara Carbonero, por ejemplo... ...entre otras, pero por ejemplo no, no ves a Olga Biza... ...que ha sido pues un exponente del mundo del deporte... ...y siempre se nos va eh, la mentalidad a eso, yo misma... eh ...yo cuando empecé aquí en, en Imas Televisión... ...ay, qué bien, qué bien, y qué vas a hacer... Eh, ...los deportes, ah, como Sara Carbonero... ...mis bueno. propios amigos, eh... ...claro, tú decías, pero Sara Carbonero... ...que tú yo creo que la conoces además a, a Sara... Eh, puede valer perfectamente como periodista deportivo en nivel profesional, pero a lo mejor la explotación que han tenido de la imagen física de la mujer los medios, cuidado, ella también, luego tú ya estás en, en el momento en el que puedes decidir o, o no hacerlo, eres tú, eres libre de hacerlo o no, porque a la audiencia también se le educa, claro, pero eh, creo que es más la audiencia eh, muchas veces que tienden a pensar así. Luego ya te digo, luego está por ejemplo Noemi de Miguel que aparece en el Canal Plus presentando los deportes maravillosamente y en cambio esas mujeres no se tiene esa imagen dada. O sea, creo que también es cómo vendas tú tu imagen eh, a nivel profesional. Entonces bueno, yo quiero decir que a nivel profesional tanto en Imas Televisión como en otras casas no he tenido ningún problema ni por mis compañeros de la casa nunca ni tampoco por mis otros compañeros de otros medios de comunicación a la hora de ir a cubrir cualquier noticia, cualquier evento, ni por parte de los, perdón, de los entrevistados. Pero sí que pienso que por parte de la audiencia hay a veces juicios de valor que todavía siguen siendo muy machistas y por eso, como bien ha dicho Marian, eh, sigue siendo muy necesario que todos participemos. El feminismo no solo de las mujeres, creo que el término feminismo. Eh, alberga a, a todos, hombres, mujeres, y todavía hay que luchar por, por esa igualdad. Por ejemplo, yo creo que tú, cuando has sido, eh, bueno, tú o cualquier compañero eh, chico, masculino, cuando ha ido a cubrir una noticia, ningún aficionado va y le toca el culo o le hace, ¿no? le hace algún tipo de comentario sexista. En cambio, hay compañeras, lo hemos denunciado también en los medios de comunicación, que sí que se enfrentan diariamente a esas situaciones. Y creo que eso todavía tiene que cambiar y por eso seguimos manifestándonos y luchando por, por la igualdad de derechos y sobre todo por el respeto, que creo que también es lo más importante. Vengo de un mundo que es el fútbol que es totalmente machista, en el cual mm. cuando se lo comenté la semana pasada María, sí. eh, que cuando hay un árbitra, mm. por decirlo así, se le dice vete a fregar o esta no es tu sitio, vete a tu a casa a cuidar de tus mm -hmm. niños. Mm. A la cocina. A la sí. cocina. Eh, falta educación a la población. Y a un claro. pareado así que sí. han ido. A ver, Lo que estaba diciendo es, es totalmente cierto. Es decir, el estereotipo está ahí. Uh -huh. Nosotros tenemos, hacemos un juicio de valor cuando vemos a una mujer. Además, cuando vemos una mujer guapa, hacemos ese, ¿no? esa calificación, esa clasificación que dice guapa, no preparada, dedicada al físico. Es decir, tenemos esa construcción social que hacemos valorar a las personas en función del físico, del sexo. Entonces. Eso se va eh, superando a base de cultura, de educación desde abajo. De tener que estar haciendo una inversión, un esfuerzo, para que los niños y las niñas vayan viendo que somos iguales, que el, que el sexo no es una condición que te limite en absoluto, sino que puedes hacer exactamente lo mismo sin tener ningún tipo de, de obstáculo. Pero esto es un, un tema que hay que invertir, porque si no, llegamos a la edad adulta o llegamos incluso a la adolescencia y se producen... Este tipo, ¿no? De, que al final lo que ocurre con esta mujer árbitra es que eh, lo que se percibe no es autoridad. Es decir, la autoridad viene de la mano de lo masculino, no de lo femenino. Bien. Entonces, para llegar a eso, primero tiene que haber una educación desde abajo que te vaya eh, haciendo crecer y ir borrando ese tipo de estereotipos. Desde luego, la educación en la familia, importantísimo, la educación de los medios, también importantísimo. Es decir, aquí hay que ir de la mano todo el mundo. Pero también hay que ir eh, rompiendo brechas y que haya cada vez más mujeres que sean referentes en el ámbito ¿no? de la responsabilidad, porque al final esos estilos también van calando. Es decir, lo que, hay, lo que hizo Isabel eh, cuando comenzó fue romper, romper esas brechas. Tú ahora ves a Isabel y ves mujeres que pueden tener autoridad, es decir, ya no cuestionas que una mujer pueda tener esa autoridad. Pero todavía es este ese estereotipo que ve, vemos, todavía en profesiones que están totalmente masculinizadas, vemos a mujeres a las que no la vemos crédito ni autoridad. Esto se va haciendo de las dos maneras, desde abajo y desde arriba. Por eso están las cuotas, no está toda esta promoción de las mujeres a los consejos de administración, para que vayan teniendo poder y se vaya viendo ya otros referentes en el ámbito de, de la autoridad, ¿no? de lo que es el poder. Isabel. Falta yo voy a, voy a contar una anécdota, que hablo, hablo de hace muchísimos años, ¿no? pero una anécdota para que nos sitúe en lo que ha pasado en la vida. Yo me acuerdo que yo tenía 18 años y un día mi padre dice: Oye, mira, te voy a hacer un poder para que puedas ir en mi nombre y firmar escrituras y firmar todo. Bueno, pues fui al señor notario con mi padre para hacer el poder. Y me acuerdo, en la... entonces, voy a decir el nombre del notario que me imagino que ya no está en este mundo, pero me da igual. Se llamaba Montserrat, de apellido no se me ha olvidado nunca. Y entonces el notario le dice a mi padre: pero oiga usted, señor Rodríguez, va a hacer usted un poder a una chica con 18 años, pero eso cómo se le ocurre si es una mujer, el señor notario. Eso lo he vivido yo en una notaría cuando me iban a hacer un poder. Fijaros todo lo que ha cambiado la vida desde entonces. Porque el que no te hiciera ni un poder, es decir, el menosprecio era absoluto, hasta por parte del señor notario. Es decir, que no se nos consideraba. Pues partiendo de esa base, yo luego creo que el hacerse valer o el respeto, uno lo infunde. Es decir, uno tiene que tener la seriedad suficiente y el concepto de las cosas que obligue a las personas que tienen al lado a que te respeten. Pero que también ellos lo vean como una cosa natural. ¿Por qué tienes que imponer el respeto si tú ya sola? ¿Qué hombre impone el respeto, hombre? Nosotros no vamos a dar un puñetazo en la mesa. Nosotros tenemos que, por convicción, exigir el respeto hacia nosotras, sobre todo en la igualdad, en las mismas condiciones. Que es lo que me imagino que se refiere a María Ángel. Yo creo que la igualdad en las mismas condiciones ha de brotar entre todos nosotros. No, no, yo las cuotas de poder y todas esas cosas a mí me da lo mismo. Eso me es indiferente. Yo siempre quiero que estén en los sitios los mejores, pero que haya que imponer a estas alturas que haya mujeres y todo eso me parece fuera de la norma. Creo que la mujer es exactamente igual que el hombre, pero además añadiéndole la intuición que no tienen, mm. la intuición que no tienen. Mm. Con lo cual, yo empezaría ya a pensar que nosotros tenemos exactamente la misma valía o más que algunos. Con lo cual, Seguro. ya poco hay que, hay que decir ya. María, pero fal... siempre respetuosas, ante no. todo. ¿eh? ¿Falta educación? Sí, claro con el ejemplo que te acabo de poner de las compañeras lo que tienen que sufrir eh, prácticamente a diario o bueno claro que falta educación cuando surgen estas manadas eh, que simplemente bueno imponen su autoridad como bien ha dicho Marían ante una mujer porque se permiten el lujo de decidir si por llevar una falda eh, eh, más corta o más larga eh, mm. quieren un acercamiento o no me parece que eso por supuesto es muchísima falta de respeto a mí nunca se me ocurriría que porque un chico lleve un pantalón más largo o más corto pensar que bueno que quiere algo conmigo para nada por eh, lo menos le doy la oportunidad de decidir a no, él. Ellos no. Los medios de comunicación también y lo digo por mm, programas mm. de no quiero hacer publicidad, pero que emiten la vida diaria de unos personajes que se meten en una casa y ya creo que con mm. eso se, <laughs> se enteran todos. Eh, hace poco se, se dio una circunstancia con una señora eh, que no quería nada más con un hombre mm -hmm. y se le eh, calificaba. ...como microondas, que me parece una barbaridad... ...que, que un país como España lo tol pueda tolerar eso... ...supongo que será más o menos a la medida... ...como la manada. Es que bueno, vamos a repetirlo otra vez... ...pero es que no es no... ...o sea, el hablar o que los dos entremos... ...en, en un juego, entramos los dos... ...luego en cuanto uno decide ya no jugar más... ...ya ese juego, obviamente cuando ya sí, no las ver. reglas se han roto... Sí, no ...ya no es un juego... ...entonces, por lo tanto... Bueno, creo que le expulsaron, ¿verdad? Eh, creo ah, a recordar le expulsaron. Eh, bueno, de creo que maneras, no, es no. Julián, yo de todas maneras. Esto eh, ya es libre, ¿eh? Ya sí, sí, yo de todas maneras encuentro que, que no sé por qué razón se ha, se fa, hay una falta de respeto en líneas generales. Yo, el que tengo 20, 25, 30 años, que no son los 70 que tengo ahora, pocas veces he tenido que decir que no. Y los he tenido con el metro 70, rubia, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que se han perdido ahora ciertos valores y que debiéramos recuperar y en las casas. Es decir, educar ya a los chicos en el respeto hacia la pareja que tienes al lado. Cuando, no hace falta decirnos que no, es que tú no te tienes que atrever a, a, a intentar hacer nada. Eh, toda la vida las mujeres han dicho sí, con la que ha querido, la que no ha querido no ha dicho que sí. sí. Las cosas son como son. Entonces lo que hay que hacer es educar. En, en estas cosas así, tan simple como eso. Yo creo que hoy en día hay. ¿Qué dices tú? Los programas de televisión han hecho que la gente joven, sí. los muchachos y todo eso, yo tengo hijos, varones, y los comentarios. ...que a veces le riño... ...y es porque lo oigo y lo veo en la televisión... ...a mí me da vergüenza ciertas mm. cosas... ...y la música de moda ahora, ahora también... Eso, está, ...eso también la responsabilidad... ...es decir, hay que, hay que apelar también a la responsabilidad... De, ...de los medios de comunicación... ...de los autores... ...es decir, todo el mundo tiene que aportar... ...no, no, no hacer que lo que estén haciendo ahora mismo... ...que es promover un tipo de, de hombre... ...un tipo de, de, de masculinidad agresiva... Eh, que incluso llegue a calar, porque eh, yo, yo manejo, por ejemplo, datos de encuestas en adolescentes y los datos de las adolescentes, cuando dicen qué tipo de hombre te gusta, qué tipo de chico te gusta, es que todas dicen, lo quiero que sea celoso, lo quiero que sea canalla, lo quiero que sea malote. Uh. Es decir, mm, por favor, es que, claro, esto va calando, es decir, la responsabilidad que tenemos y que tienen todas las personas que están comunicando, que educan que comunican ya no solo las familias, sino después también eh, los medios. Eh, un niño o un, un adolescente no está viendo los anuncios publicitarios, pero sí mm. está viendo los vídeos musicales y los videojuegos. Mm. Y los videojuegos, el prototipo que están lanzando de hombre es un hombre agresivo y una mujer sumisa. Y esto al final es lo que ellos repiten. Esa es la educación que llevan. Son como los valores, María, que estaba diciendo mm -hmm. antes Isabel y que ha repetido Marian, se están perdiendo valores que como decía yo ayer en la radio la tradición no significa que sea malo sino que hay unos valores que se tienen que mantener que es educación al fin y al cabo que nos han enseñado desde pequeñitos es que es respeto el respeto diana que, es que creo que es tan sencillo como, como eso el, el, el respeto que no que yo de verdad que mm. cuando yo veo o comentamos nosotros la, las noticias siempre en la radio o, o bueno en redacción todos en general, con los compañeros, no solo los periodistas, sino todos los que estamos aquí, a veces nos llevamos las manos a la cabeza porque, como no damos crédito, como yo no estoy acostumbrada a eso, ni, ni mi entorno, digo, pero ¿cómo es posible? ¿Pero qué nos está pasando? Sí. No, y hay otra cosa fundamental: fíjate, tú llegas eh, eh, en el metro, por ejemplo, en un autobús. Antiguamente nos habían educado los colegios a todos, sí. no fuera de pago, no fuera de pago el colegio. Sí. La, 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 el intento de la educación levantarse cuando una señora está embarazada, levantarse ante un, un viejetito o una viejetita. Hoy yo lo veo y digo, aquí no se levanta nadie para nada. Eso eso me gustaría ahora en el segundo bloque, que no vamos a ir a publicidad, tratarlo sobre ello, porque muchas veces se confunde eso de la educación con desigualdad. Y a mí me lo han dicho alguna vez, ¿eh? que por ceder el paso a una mujer ya no estoy dando igualdad. Bueno, bueno, pues a mí me parece muy bonito. A ver, es que todo tiene ciertos sí, sí. límites. Yo no considero que porque a mí me abran la puerta me estén haciendo de menos. Eso. También muchas veces yo les abro la puerta a ellos y les digo por favor pasar. No eh, creo que porque claro. me cedan a mí el paso, ha habido, eh, claro. sea ¿Ha habido yo juez? menos mujer. Sí, Sinceramente un eso a mí tampoco me representa. Hubo un juez que interpretó unos eh, gritos de dolor como gritos de placer. ¿no? ¿Eh? Exacto. O sea, la, la interpretación también uh -huh. depende del estereotipo que tengas en tu cabeza. La, uh -huh. eh, en el siguiente bloque, en el segundo, porque no vamos a publicar la desconexión con Onda Cero Madrid, hablaremos de todo eso, de los valores que se están perdiendo y de una cosa que más o menos hay algunas mujeres que, que lo dicen mucho, no sé si qué opinarán, que incluso dicen que dentro de las mujeres es peor el machismo que dentro de los hombres. Algunas mujeres lo dicen antiguamente no, ¿eh? y, y yo tengo conocidas que también lo dicen, que enseguida volvemos aquí en Onda Cero Puerto Llano y más televisión en directo, ahora Ciudad Real, especial Día Internacional de la Mujer. Hasta ahora.